Muchas personas, donde yo personalmente me incluyo, tenemos videoconsolas en una edición común, nada del otro mundo. Un color, un modelo, pero es bien conocido que muchos sistemas tienen ediciones especiales. Algunas de esas ediciones destacan aún todavía más sobre las ediciones especiales existentes. Es por ello que en esta ocasión estaremos revisando ediciones especiales extrañas en consolas de PlayStation. Esto es PlayStationia. Antes de comenzar, quisiera aclarar primeramente que lo que vas a ver a continuación no es un top. por lo que, por obvias razones, el orden en que veremos los sistemas no tiene ninguna importancia. En sus primeros años en el mercado, Sony Computer Entertainment decidió lanzar una edición conmemorativa de su primera videoconsola, la PlayStation. A través de un sorteo que se realizó en Japón y Europa, los ganadores recibieron una consola especial, celebrando las 10 millones de unidades vendidas del sistema. Solo hay 100 modelos existentes de esta. La PlayStation 2, fuera de su clásico color oscuro azabache, también recibió una serie de colores bastante atractivos, que se asemejaban claramente a la carcasa de un automóvil por su composición. Existen diversas versiones: plateado, amarillo, rojo, blanco y azul. Son los más conocidos de esta línea. Al igual que varios de ustedes, yo no tenía ni la menor idea de qué es AKB48, pero evidentemente de primera impresión notamos que es una banda de idols japonesa, muy popular en el país del sol naciente. Originaria a mediados de los 2000, debido a su alta popularidad, recibieron su propio videojuego, además de su propia videoconsola. El PSP en ese flamante color rosa, la verdad, sí es bastante atractivo. Lo suponía. Esta edición, si bien no es precisamente imposible de conseguir, sí es algo cara para lo que es, a pesar de contar con un diseño realmente muy sencillo. Project Diva durante muchos años fue una serie de videojuegos que acompañó a los sistemas portátiles de PlayStation, por lo que tanto tarde como temprano recibió una edición especial, una PlayStation Vita en color blanco con un diseño posterior de Hatsune Miku. En 2014 la primera PlayStation cumpliría 20 años, así como la división de videojuegos de Sony. Como celebración, la PlayStation 4 se tornó en el clásico color gris de su hermana mayor y fue vendida en muy limitadas cantidades, siendo una pieza muy codiciada de colección a la fecha. Ken Kutaragi tuvo la idea de que los usuarios también fueran partícipes más allá de simplemente disfrutar los videojuegos en su plataforma, por lo que el kit de NetYaroze se lanzaría al mercado en 1996, dejando la libertad a la comunidad de crear sus propios videojuegos y compartirlos con el mundo. A principios de los 2000, la PlayStation 2 era el centro de entretenimiento perfecto. Su gran compatibilidad y su bajo precio lo ponían por encima incluso de reproductores convencionales de DVD. La idea de agregarle más funcionalidades como un disco duro precargado y un grabador DVR lo convertiría en PSX. Por muy sencillo que parezca, este modelo de PSP es demasiado cotizado debido a su rareza, pues contiene una versión exclusiva de Hot Shots Golf con temática de Coca-Cola. Dejando de lado el logo de la empresa refresquera, no hay otra cosa más allá que comentar. Todos sabemos al menos lo que es Taco Bell. ¡Ay, guácala de perro, sabe horrible! Ya en varias ocasiones esta franquicia de comida rápida ha cooperado con PlayStation para diversas promociones, pero en sí la más llamativa fue el sorteo de una PlayStation 4 edición especial en color dorado. La manera legítima de conseguirla era únicamente a través de un sorteo que se realizó allá en el año 2015.
La temática y oficio de la gente 47 se reflejaría en una PlayStation 4. En conjunto al lanzamiento de Hitman del 2016, se lanzaría una consola con figura de portafolio. Sí, ese portafolio es una PlayStation 4. Es una edición demasiado fuera de lo común, pues fue parte de un sorteo llevado a cabo en el año antes mencionado. Así como se celebraron las 10 millones de consolas vendidas, también se realizó otra edición conmemorativa, pero esta vez festejando las 500 millones de videoconsolas PlayStation vendidas. En 2018, PlayStation 4 Pro recibió un color azul oscuro con detalles en dorado. Y bueno, ¿qué piensan al respecto? Ahora sabemos perfectamente qué es lo que no vamos a recibir en esta Navidad. O bueno, no perdamos las esperanzas. ¡Imaginémonos cosas chingonas, carajo! ¡Imaginémonos! ¡Échele! Por mi parte, esto ha sido todo, gente. No se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre PlayStation y sus derivados. Mi nombre es Saúl. Hasta la próxima.